kids, it's a fucking jungle out there. Keep your head on tight. I know, brain in mind, me, baby, let's do it. Y'all see me flying, never drop down. Drop down, smoking high, and I am not round. I am not round, no denying what I got now. I got now, keep an eye out, keep it locked down. Locked down, see me flying, never drop down. Drop down, smoking high, and I am not round. I'm not round, no denying what I got now. I got now, keep an eye out, keep it locked down. Locked down, you're too strong, wanna battle with the beast for a few more. The commander and the chief. For my crew on, bullets rattling and whistle at your two clever study bars. Open hands clutching on my throat, this a war zone. You feel the impact, you break it open, leaving nothing intact. Nothing behind. Hey yo, you've been hacked, you're safe, hard in, but I found it, homie, been cracked. But ain't nothing inside. Hey yo, we've been back, you've been stacking, see you flexing with the bin stack. Know that we are. Hey, bitch, you've been wrecked. I kill them all, feel a motherfucking impact. Yo, this a war zone, homie. Say you ready and prepare. Take a minute, make them aware. Well, I'll be sneaking in the back, but it's about to clap. Homie, life ain't fair. Caught me falling through the mud where the vision saw. Clearly born a shepherd to these sheep. Make them fear me. This a war zone. Trash go, trap house, nothing ever given. Yeah, every day's a blessing. Thank the Lord on how I'm living. See me riding with my top down. No cops now. Metal pressing on the gas. I don't think I'll ever stop. Oi, bom dia. Vamos partir hoje com o novo. É. Vamos com o nosso amigo. É uma nova atividade de Party Hack. Olá, como estão? Muito bons dias. Hoje, o primeiro é saludar a nossa gente, saludar a quem nos acompanham. Olá, Maricel, como estás? Olá, tenho meu novo partner, então. Gracias, Oscar. La verdad que sí, mira, estamos súper contentos porque tenemos otra
instancia de webinar semanal el día de hoy, así que un saludo para todos los hackers, crackers, freakers, geeks, amigos de sombrero rojo, azul, blanco, entusiastas y aprendices desde Chile. Y una vez más, y en nombre de la comunidad de ciberseguridad Party Hack, les doy la bienvenida a nuestro webinar semanal de este ciclo, Oscar. Sí, mira, le damos la bienvenida también a nuestros colaboradores. Tenemos a Hackada, una comunidad que te llega a ti. Hay una comunidad de mujeres por ciberseguridad, lo que siempre está sumamente bien. Tenemos Wolf Mentor, que también nos acompaña el día de hoy, que nos acompaña también desde el principio. También tenemos a Backtrack Academy, ahí que con todo su potencial de carrera de ciberseguridad y de enseñándonos diferentes cosas. Y también tenemos a nuestro gran partner también Alto Nivel. Ahí, ellos nos acompañan también el día de hoy, como lo han venido haciendo ya hace bastante tiempo atrás. Así que, dicho esto, creo que hoy en día tenemos algo de SIEM, inteligencia, SOC. Cuéntanos un poco, por favor, Maricel. Ya, Oscar, mira, la verdad que quiero introducir un poquito el tema, Oscar, porque los ciberataques sabemos que están siendo habituales en todas las empresas y a nivel mundial. No existe la ciberseguridad 100%, pero sí, siempre podemos ponérsela más difícil, ¿no? Gestor de información de seguridad. Y ahí partimos con el SIEM, que es la principal herramienta utilizada en los SOC, el Security Operations Center, para una detección y respuesta de incidente. Entonces, cabe preguntarse, ¿cuáles son las expectativas reales con SIEM? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de incorporar inteligencia artificial, el tema de machine learning y deep learning? Y aquí es el título que tenemos el día de hoy en este webinar, que es En busca del SOC, SIEM con inteligencia artificial, con machine learning, con deep learning, con un ingeniero en conectividad de redes del Duoc, también ingeniero civil informático del Andrés Bello, CISO, Cybersecurity, docente en carreras de ingeniería en el Duoc, ingeniería también en ciberseguridad también en el IEP. Tiene certificaciones como el CIS, el CSX, Ethical Hacking, también COBIDT, el Scrum, PCB y 27000A. Cofundador también de una comunidad Level 0SEC. Dejo aquí con ustedes entonces a Julio Briones Navarro, Oscar. Oye, sí, oye, Julito, una persona espectacular, un hombre dedicado al tema de ciberseguridad que nos va a estar hoy día dando una clase magistral. Así que, por favor, Julio, la audiencia es tuya y gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hola, buenas noches, Maricel. Buenas noches, Oscar. Buenas noches a todos, a todas y a todos. Muchas gracias por la presentación. La verdad, me siento orgulloso de participar y representar, bueno, a todos los apasionados por este rubro, por la ciberseguridad, por seguridad de la información, también por la oportunidad, a Party Hack, de invitarme, y también en representación de nuestra nueva comunidad, que nació de Combi, nació de una idea de algunos propulsores de esta misma comunidad, muchachos, Level 0SEC, que en definitiva también me siento orgulloso de eso. Me metió en el mundo la comunidad este año, en ese sentido soy un poco nuevo en esto, y se agradece la participación y te agradece la invitación. Bueno, comenzando un poco, y acá les quiero contar mi tema. La verdad que puede ser esto un dolor, algo que lo hemos tenido. Efectivamente, tenemos bastante ataques y de seguridad últimamente, claramente con temas de la pandemia y todo, se han incrementado 100%, pero acá siempre yo parto de la base entendiendo qué es lo que nosotros deberíamos buscar. Por eso el título de la canción, y la verdad que lo que quiero es armar un conversatorio, por eso los invito a ustedes, Maricel y Oscar, a que también interactúen conmigo un poco en algunos planteamientos y algunas ideas que voy a plantear durante esta presentación. ¿Ya? Un placer contigo. La verdad que yo le puse el título, en definitiva, En búsqueda del SOC 100 con inteligencia artificial, machine learning y deep learning prometido. Que en definitiva es cuáles son las expectativas de un servicio SOC 100 con toda esta tecnología que
en el vocablo de ahora son nuevas, pero no son tan nuevas. Entonces, en definitiva, quiero tomar ese tema, ¿ya? Un tema para conversar, de ciberseguridad a esta hora. Bueno, un poco la agenda. Definición importante de SOC, de NOC, de CSIR, de CERT. Particularmente yo lo baso en que, como hago docencia, no soy profesor de carrera, pero me gusta intentar lo que yo sé, darlo a conocer. Parto de la base que no todos tal vez sepan lo que son un SOC, un NOC, un CSIR y un CERT, ¿ah? Entre otros. ¿Ya? Después, como segundo punto de la agenda, ¿qué buscamos en un SOC 100? ¿Ya? Después, un poco la definición y entrar un poco en materia con inteligencia artificial, lo que sigue machine learning y deep learning, y después ahí como cerrando un poco el tema, para tener el SOC 100 con estas tecnologías, el SOC 100 prometido, ¿qué debemos hacer? ¿O qué debe ocurrir? ¿Ok? Bueno, partamos de la base, como bien lo dijo Maricel, un 100, en su definición, es un sistema de información de seguridad y gestión de eventos. Ya, claramente es una tecnología que nosotros podemos detectar rápidamente a través de logs, a través de información que se conecta con nuestra arquitectura de seguridad y con nuestra arquitectura TI, en rigor. Él sabe precisamente, es una tecnología que logra de saber lo que está ocurriendo en tiempo real, si hay anomalía, podríamos llamarle un estado de salud, a nuestro sistema. Y tiene sistemas de monitoreo, alertas tempranas, y bueno, varias otras facultades y facilidades al respecto. Por ahí alguna definición. SIEM nace de la combinación de las funciones de dos categorías de productos: SEM, gestión de eventos de seguridad, y SIM, gestión de información de seguridad. Los eventos, incidentes, todo lo que puede ocurrir. Si lo podemos dividir en, puede ser ciberseguridad y seguridad de la información. ¿Ya? Por ahí nace un SIEM. Para los que no lo sabían, parto del concepto, de la base. Después, ¿qué viene? Particularmente, quiero meterme ya de lleno a qué es un SOC. En su sigla en inglés, Security Operations Center, o Centro de Operaciones de Seguridad. Acá particularmente es un conjunto de varias cosas. Es un conjunto, es un equipo multidisciplinario donde hay personas capacitadas que manejan bastantes herramientas, sobre todo herramientas como el SIEM, que están apalancados de procesos en algunos casos utilizados, con modelos, adaptados a los clientes habitualmente. Existen varios SOC, tenemos, pero particularmente los que yo conozco son los SOC que uno puede implementar de forma interna, que finalmente son las propias personas que tienen, que viven la naturaleza del negocio y saben la sensación a flor de piel de la sensibilidad de cualquier tipo de ataque, la arquitectura y todo. Pero habitualmente las empresas grandes buscan servicios mucho más completos, 7x24, 365 días a la semana, con capacidad de análisis mucho mayor, con un equipo dedicado, aparte del equipo que tenemos internamente, bueno, varias facultades de esas. Eso es un grupo, ¿no? Y que trabaja directamente, una de sus herramientas principales es el SIEM. Bueno. Otro de los conceptos que muchas veces se puede tender a confundir, ¿ya? Es el NOC, Network Operations Center, Centro de Operaciones de Red. Particularmente este son también un grupo de multidisciplinario, pero particularmente trabajan sobre la arquitectura de TI de las empresas o de las organizaciones, ¿ya? Donde efectivamente en empresas más chicas, estos no particularmente son el equipo de TI que trabaja 7x24 y muchas veces 365 días a la semana conectado a un teléfono y que efectivamente está viendo todo el buen estado de salud de los sistemas. Ya tiene bastante relación y conversación
y conversación con el SOC, sí, son parecidos, solamente con focos distintos, ¿ok? También existen los NOC externos, claramente, empresas que les gusta, empresas que no tienen toda la infraestructura física para tener todo este equipamiento, lo externalizan, ¿ya? Pero ahí están las diferencias. Después viene el CECIR. Particularmente el CECIR a mí me llama mucho la atención desde cuando yo lo empecé a conocer de lleno. Es particularmente un equipo de respuesta de incidentes de seguridad informática, donde no solo, a ver, puede que esté mal dicho, pero es un SOC bastante más avanzado y bastante más profesionalizado, donde no solo atienden la respuesta, sino hacen investigaciones de ciberseguridad, análisis, campañas. O sea, yo me queda muy, tengo muy buena imagen del CECIR de Chile, del gobierno, que es uno de los más nuevos CECIR de Latinoamérica. Uno de los primeros CECIR en Latinoamérica fue el CECIR de Venezuela, después de Colombia, uno de México, después vino uno de Brasil. Chile, si no me equivoco, y me pueden corregir ahí Oscar y Marcel si tienen el dato más exacto, creo que se fundó en 2017. ¿Ya? Pero la verdad que siento que es un muy buen equipo, trabaja muy buenas personas ahí, se investiga bastante, puede ser mejor, siempre puede ser mejor, y creo que tenemos bastante respuesta y nos apalancamos mucho los que trabajamos en ciberseguridad en el CECIR. ¿Ah? Y por último, como definición, tenemos el CERT, Computer Emergency Response Team, equipo de respuesta ante emergencias informáticas. Particularmente un concepto, a lo mejor para muchos, un poco desconocido, pero particularmente en países con mucho más recursos y más infraestructura, como Estados Unidos, tienen y siempre están apalancados con herramientas gubernamentales, con procesos gubernamentales, siempre están apalancados o apoyados por gobierno. Ah, también tratan los ciberataques surgiendo, hacen investigaciones mucho más profundas, tienen un apoyo particularmente los CECIR, con la diferencia con los CECIR es que los CECIR pueden ser, yo conozco el del gobierno y algunos otros, pero también pueden ser privados. Estos particularmente son equipos que están bien apoyados por los gobiernos. ¿Ok? Bueno, y aquí viene más o menos, y ahí puedo obtener un poquito la interacción. La verdad que lo que yo quise hacer es hacer un estudio con todos los profesionales de las comunidades, con todos los profesionales que trabajan en ciberseguridad, y hacerle una pregunta particularmente. ¿Ya? Y ahí les dejo la pregunta planteada a Marisa y a Oscar. ¿Qué buscamos de un SOC 100? ¿Cuáles son nuestras expectativas? ¿Ah? Claramente, como responsable de la ciberseguridad de nuestra empresa, nosotros entendemos que nos debemos proteger. Muchas veces, y por ahí también escuchaba y en los análisis que estábamos haciendo estos días, es que un SOC 100 hasta suena bonito. Escuché eso. Y sí, suena bonito. Nosotros en nuestra empresa tenemos un SOC 100. La pregunta por ahí se las dejo extendida. ¿Qué esperan ustedes de un SOC 100? En pocas palabras, en breves palabras. Maricel, Oscar. Mira, la verdad que lo que yo espero, Julio, es que sea un conjunto de cosas. Primero, un grupo de personas capacitadas y un equipamiento tecnológico que permita dar respuesta a los incidentes que están ocurriendo, poder ir aprendiendo los incidentes ocurridos, poder ir generando conocimiento en función de los errores y poder ir avanzando. O sea, yo creo que por ahí va un poco el tema, bajo mi perspectiva, y cómo este centro de operaciones finalmente se integra con los otros sectores de la empresa para poder finalmente entregar un servicio de calidad. Yo creo que un poco eso es lo que un poco gustaría. Yo lo único que podría aportar ahí también, otro punto importante, que es el tema del ahorro de recursos.
también para que de esta manera centralizada y automática, digamos, se permita conseguir algún ahorro también en cuanto a temas de recursos y la rapidez en el tema de identificar quizás anomalías o cosas así. Ok. Bueno, la verdad que dentro de este estudio, es un estudio hecho por los cuestionarios que hice finalmente, pero igual es un estudio, recopilé estos ocho puntos que a continuación los voy a describir y lo que quiero conversar. Muchos me dijeron, tenemos un equipo armado que nos prevenga de cualquier incidente de ciberseguridad en tiempo real 7 por 24, 365 días al año. El segundo punto que recopilé es alertas preventivas y predictivas de incidentes de ciberseguridad para tomar así las precauciones necesarias. El tercer punto, recomendaciones y optimizaciones de nuestra arquitectura de seguridad o ciberseguridad. El cuarto punto que recopilé era que no solo se entregue un dashboard ejecutivo, sino serviciales que sugiere y proponga mejoras. El cinco, que aplique de forma real el Tree Intelligent, que de alguna manera el Machine Learning sea real y que nos apoye en esa gestión. Después por ahí también alguien me compartió un modelo operativo adicional al servicio de seguridad que mide el estado de salud de nuestro sistema. Importante. El 7, que sea una integración total de nuestro sistema, persona y proceso. Casi los pilares de seguridad de la información que esté implementado en este servicio. Y profesionales expertos en la administración de las arquitecturas de seguridad, ciberseguridad, IoT, TI, SCADA, etc. Estos son más o menos los puntos que recopilé. El punto es que después cuando yo les dije, esas son las expectativas de ustedes, ¿cierto? Después marcamos efectivamente lo que hacen. Y aquí dejé algunas palabras destacada en amarillo, que a continuación en la lámina que viene, la muestro. Efectivamente, y esto es como la realidad. ¿Con qué nos quedamos después de un SOC 100? De un servicio independiente de la empresa, independiente de la tecnología, independiente de eso. No sé si comparten conmigo. Nos quedamos con alerta, efectivamente tenemos alerta. Tenemos alerta incidente, también. ¿Tenemos dashboard ejecutivo? Sí, la herramienta es lo que está. ¿Tenemos un soporte 7x24x35? Sí, porque está por contrato. ¿Tenemos algunos profesionales expertos de lado y lado? Sí. Y tenemos algo de integración. ¿Ustedes creen que podría faltar algo aquí? ¿De lo que realmente se nos entrega? ¿O lo que exigimos? Es de lado y lado. Maricel. La inteligencia, como estos reportes avanzados de inteligencia de integración. Ya. Bueno, ahí está la palabra integración. Podríamos acomodarlo ahí. ¿Tú, Oscar? ¿Es que podría faltar algo más? De lo que realmente ocurre. Por ahí va la pregunta. Oscar. Perdón, estaba con un problema en el audio. Sí, mira, la verdad que ahí efectivamente importante cómo se van integrando esta herramienta. La verdad que es una... ahí yo creo que ahí estamos al debe, pero por harto. Concuerdo contigo plenamente. Gracias. Bueno, es más o menos el análisis que estaba haciendo y lo que era el conversatorio. No solamente son opiniones mías, sino de varios profesionales que trabajan y actualmente viven esta realidad. ¿Ya? Bueno, aquí tengo algunos ejemplos de como comparativo de lo que muchos contratan ADT, donde ellos te ofrecen algo de seguridad. O sea, muchas veces hasta es visual. Yo he visto gente que compra el cartelito de ADT y lo pega afuera. ¿Me explico? Entonces, ¿no? ¿Cierto? Lo pega afuera sin tener el servicio. Pero particularmente, ¿cómo te lo venden? Te dicen, si usted tiene el cartelito de ADT y más, todas las cámaras, todos los alertas, todo un SOC 100 que no administre nuestra seguridad, pero ellos nunca te van a decir si efectivamente te faltaba un cerrojo en la puerta o te faltaba una ventana o algo de seguridad, no te lo van a decir. Entonces mira lo que más o menos pasa, lo intenté ilustrar. Aquí la niña bien guapa le dice a nuestro señor, buenas tardes, debido a nuestros controles exhaustivos,
Debemos informarle que acaban de entrar a robar a su domicilio. De forma proactiva, acabamos de llamar a Carabineros. Claramente, tengo el servicio ADT. Me sirve. Me hicieron el llamado por teléfono. Ya, después acá, bueno, aquí un poquito la sorpresa de la persona. Y el pensamiento es, ¿no era un servicio para prevenir y proteger la seguridad en mi casa de forma efectiva? O sea, da un poco que pensar. La verdad que la expectativa versus la realidad. Acá otro tema. La verdad que lo intenté ilustrar así. Aquí el vendedor dice, hola señor, ¿cómo está? Viene por la compra de su auto deportivo Ferrari de lujo, entendiendo que el Ferrari, por eso lo hice, un Ferrari cuesta casi como el servicio y contratar las máquinas de... ¿cómo se llama? Cuesta como $50,000, por eso lo hice así, no quise poner la caja, sino una caja hecha en un auto. Bueno, y aquí el señor dice, sí, vengo por él, el auto de mis sueños, ¿ok? Después, ok, excelente compra, le entregaré sus llaves, felicitaciones. Claramente. Bueno, y acá, ya que estaba hecha la compra, ya que compré el auto de mis sueños, ¿tiene alguna sugerencia al respecto? Bueno, ya acá viene un poquito. Lo leo a ver si no se alcanza a leer. Sí, para subirse al auto, el conductor debe pesar menos de 80 kilos, debe andar de preferencia en autopistas de alta velocidad, que no hay en Chile. Creo que en Chile no hay. ¿Sí? No posee seguro y usted lo debe contratar particularmente. Por último, si no posee licencia profesional o de piloto, no podrá manejar este auto. Muchas gracias por su compra. Bueno, eso es más o menos que son realidades, yo creo que vivencias de varios, no solamente mía, que finalmente nos compramos un auto o una máquina así de cara y después vemos que, bueno, hicimos bien el análisis. No solamente esto puede ser una crítica para todo. Hicimos realmente un buen análisis. Bueno, y eso más o menos lo que cuesta esta herramienta. Bueno, pero la verdad que también quería hablar de inteligencia artificial. Son conceptos, por ahí coloqué la fecha. Esto de inteligencia artificial partió en 1955. De ahí ya se empezaba a hablar de inteligencia artificial. ¿Ah? Y como dice la definición, subdisciplina del campo de la informática que busca la creación de máquinas que puedan imitar comportamiento inteligente. Quiero resaltar el imitar comportamiento inteligente porque vamos a ir como en una escala hablando de esto. ¿Ok? Bueno, aquí un poco, ¿dónde tenemos temas de inteligencia artificial? La inteligencia artificial, el machine learning y el deep learning, que son conceptos que vamos a ver enseguida, está involucrado en todo, en salud, en finanzas, en seguro, en retail, en industria, en seguridad, en transporte, en marketing, en todo. Tenemos varios modelos y siempre se van a repetir los conceptos. No son lo mismo, pero son parte de machine learning, deep learning, big data, redes neuronales, etc. No puedo hablarlos todos porque son muchos, pero bueno, aquí ya hay una gama. De hecho, si ustedes ven acá, vamos a hablar de machine learning, deep learning, redes neuronales, particularmente con Big Data, así a grosso modo y una explicación bastante, bastante no entrar en detalle. Estaríamos un buen rato con eso. ¿Ya? Inteligencia artificial, ¿ya? Efectivamente, lo mismo que les decía, estos comportamientos, el comportamiento inteligente, habla mucho del comportamiento inteligente, que pueden ser muy diversos, conducir un auto, analizar patrones, reconocer voces o ganar juego. Esto se divide particularmente, uno cree que la inteligencia artificial pueden ser más capaces en la forma o en el proceso o en seguir todo el día haciendo lo mismo, pero no, la respuesta finalmente no son más capaces que nosotros en inteligencia. ¿Ah? Claramente la inteligencia artificial se subdivide en dos tipos de inteligencia. La inteligencia débil, ¿ah?, que son aquellas que pueden cumplir un conjunto limitado
de tarea. Por ejemplo, un robot, habitualmente uno ve estos videos, los robots le enseñan a caminar, pero si yo le enseño otra cosa, habitualmente el resultado no es el mejor, no es el bueno. Si yo le enseño a caminar en una cancha y después le pongo una pelota, lo más seguro es que no va a patear la pelota, ¿ya? Porque tengo que enseñarlo, que eso es parte de lo que viene a continuación. Bueno, y existen, o el concepto dice, que existen IAs fuertes o inteligencia artificial fuerte. Según la definición, son inteligencia artificial que hacen multiprocesos y son capaces de aplicarse en varias tareas, procesos, problemas y dominios diferentes. Bueno, la verdad que aquí, gracias a Dios, no hay ejemplos de esto. El cine los tiene. En las películas los vemos a cada rato, de inteligencia artificial. No hay ejemplos claros de esto, porque creo que ahí ya nos estarían reemplazando un poco. ¿Ya? Casi todos los ejemplos que conocemos, casi todos los ejemplos que nosotros conocemos son de inteligencia artificial débil. ¿Ok? Bueno. Volviendo y haciendo un poco énfasis, que esta es una... la inteligencia artificial es una subdisciplina del campo de la informática, ¿ah? Donde busca principalmente la creación de máquinas que puedan nuevamente imitar comportamiento inteligente. ¿Y por qué lo repito bastante? Porque eso nos va a hacer entender todos los demás conceptos que vienen. ¿Ok? La inteligencia artificial tiene subcategorías, bastantes más. Uno, por ejemplo, la robótica, en donde específicamente en la capacidad de moverse y adaptarse al entorno bajo procesos únicos que son previamente configurados. O sea, un robot se mueve de un lado a otro con una previamente configuración o programación. Eso es robótica. Hace un proceso, multiproceso y multiproceso una y otra vez. ¿Ya? El NLP, Natural Language Process, capacidad de entender cualquier lenguaje. También otra de las subcategorías de la inteligencia artificial es voz. Y particularmente lo podemos ver en el ejemplo de que cuando nosotros escribimos algo en Google y lo escribimos y lo traduce el mismo explorador. Pasar de la conversión de voz a texto y de texto a voz. ¿Ok? Y acá se viene, y por eso la destaqué en verde, a la subcategoría que ya es como más, y es una de las más poderosas y claramente la que vamos a continuar hablando, que es Machine Learning. ¿Ya? ¿Qué es Machine Learning? Una rama del campo de la inteligencia artificial, una subdivisión o un subconjunto de la inteligencia artificial, que busca cómo dotar a las máquinas la capacidad de aprendizaje. Y acá tenemos tres destacados: el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje reforzado. Particularmente, el aprendizaje supervisado trata de entender los algoritmos que aprenden de los datos introducidos por la persona, o en este caso, el programador. ¿Ya? El machine learning o aprendizaje no supervisado, a diferencia que el anterior, va aprendiendo particularmente bajo procesos, bajo patrones. Si se hace muchas veces lo mismo, él aprende esto, ¿ah? Y lo valida de cierta forma, pero va aprendiendo, tiene la posibilidad de aprender, ¿ya? Y el machine learning de aprendizaje reforzado es como un conjunto del aprendizaje no supervisado con potencialidades y dándole más observaciones o más capacidades al aprendizaje no supervisado, es reforzándole
más actividades, para que aprenda mucho más, ¿ya? Eso es más o menos estos tres conceptos. Bueno, cuando hablamos de Machine Learning, hablamos de un componente nuclear, ¿ah? El que se relaciona y conecta con el resto de las categorías. Con el resto de las categorías. Claramente se conecta porque tiene las capacidades, bueno, capacidades que pueden ser limitadas, ya que fueron programadas por alguien, o mucho más interesantes porque el propio sistema lo haya aprendido. Esa es la gran particularidad del Machine Learning. Aprende. Yo creo que esa es la gran diferencia con nosotros. Bueno, algunos pequeños conceptos. Una cosa es programar una máquina para que se mueva, pero muy distinto programarla para que aprenda a moverse, ¿ah? Particularmente uno programa, bueno, los que hacen robótica y eso lo programa para que haga un proceso, pero sería muy distinto que él aprenda a moverse cierto lugar. No sé, uno de los ejemplos es esta iRobot, esta aspiradora, enceradora, que finalmente ellos aprenden a moverse en un lugar. Uno lo enciende, le da una instrucción, pero ellos tienen un marco proceso. Ellos se adaptan al lugar bajo ciertas condiciones y lo miran. O sea, va aprendiendo. Va aprendiendo el lugar, hace un mapa de lugares. Es bastante interesante eso, la forma de aprender. Igualmente, no es lo mismo programar elementos que conforman una cara que el sistema automáticamente aprenda que es una cara. Uno de los ejemplos es el Face ID de los celulares, que finalmente nosotros nos aprende nuestro movimiento, aprende cómo está conformada nuestra cara, pero si nosotros nos ponemos un gorro o no sé, nos ponemos una peluca, muchas veces, ya me ha pasado, no con lente, pero sí con un gorro o con el polerón, la capucha, el polerón, la verdad que no abre. Y porque a lo mejor reconoció que yo no soy la persona oficial para abrir ese celular, para abrir el bloqueo de pantalla. Es muy típico, y yo creo que ocurre más de la cuenta, confundir Machine Learning con inteligencia artificial. ¿Ah? Claramente, ahora, bueno, con estas definiciones que he dado, sabemos que no es así. Machine Learning, nos encontramos con un nuevo mundo de distintas técnicas que cubren diferentes tipos de aplicaciones. Y acá pongo un dibujito. Tenemos varias técnicas, como el árbol de decisión. Es una herramienta estructural muy útil para elegir opciones en base a criterios generales preestablecidos. Ya va, es como un diagrama de flujo. Sigo por este camino, no sigo por este camino, ocurre esto, me voy por acá, eso es. Pero en la robótica o finalmente en cualquier sistema tecnológico. ¿Ya? Modelos de regresión. Cuando se requieren realizar tareas de regresión, el programa de Machine Learning debe realizar estimaciones y comprender a profundidad las relaciones preexistentes entre las variables que debe estudiar. Modelos de clasificación. Principalmente son utilizados en el aprendizaje automático de tipo no supervisado, ya que permite organizar y categorizar datos no etiquetados. Y técnicas de clusteración, como hemos visto ya en otra entrada, un algoritmo de clustering tiene como objetivo agrupar los objetos de un dataset según la similaridad, de forma que los objetos que hay dentro de un grupo cluster sean más similares que aquellos que caen en grupos distintos. Pero una de las técnicas más conocidas, es las redes neuronales. Lo interesante de las redes neuronales es que son capaces de aprender, pero de forma jerarquizada. Es decir, información se aprende por niveles. Esto lo voy a mencionar con un ejemplo. Particularmente, cuando uno entra a pre-kinder o a kinder, bueno, cuando uno chico entra a estudiar, ¿ah? No le pueden enseñar, no sé, un cálculo 1, cálculo 2, porque lo primero que debe hacer es aprender los números, sumar, restar, multiplicar,
a conocer de fórmulas matemáticas, eso lo va haciendo de una forma evolutiva. Es lo mismo en esto. Va siguiendo de forma jerarquizada el aprendizaje. Y esto lleva a deep learning, ¿ya? Bueno, deep learning es parte también de inteligencia artificial, va siguiendo la cadena de machine learning, ¿ah? Pero este es el aprendizaje. Esto es el aprendizaje profundo de conjunto de algoritmos. ¿Ah? Lo que buscan es aprender, pero mucho más conocimiento y aprendizaje usando, admite arquitecturas computacionales, que admite transformaciones no lineales, múltiples interactivas, de datos expresados en forma matrizal y tensorial. ¿Ya? Pero particularmente el deep learning se alimenta mucho de la información. ¿De la información? ¿Dónde está la información? En todos lados. ¿Y cómo se llama la información que está en todos lados cuando se recopila? Big Data. ¿Ya? No sé si lo has escuchado, pero eso también es parte de la inteligencia artificial, el Big Data. Y si nosotros volvemos como de forma regresiva, el Big Data, el Deep Learning, redes neuronales, Machine Learning y inteligencia artificial es parte de lo que nosotros deberíamos saber cuando queremos tomar alguna decisión, una decisión de contratar tecnología, no solamente un SOC-SIEM. ¿Ok? Y esto es más o menos aquí un pequeño gráfico de cómo está compuesto. ¿Ah? Bueno, ¿cuáles son mis expectativas? No sé si puedo, Oscar, Maricel, si puedo mostrar un video. ¿Cuáles son mis expectativas? ¿Puedo mostrarlo, no? Pero por supuesto. ¿Quién? Ya, dejen ver si que funciona. Estamos. Quiero mostrar ese video. La verdad que para los más viejitos no sabía que había una que ahora estaba ahí. Díganme si lo están viendo. Está cargando, vamos. ¿Sí? ¿Está cargando? Ahí sí. Listo. Ya. Veámoslo. 2 minutos. Perfecto. Male, white, 40. Set up a perimeter tunnel on roof. I'm placing you under arrest for future murder of Sarah Marks. Stupid man is head. The future can be seen. All we have to run out of the images that they produce. We see what they see. Hasn't been murdered in 6 years. There's nothing wrong with the system. It is perfect. I agree. Murder can be stopped. Tell me exactly what it is you're looking for. Flaws. Did we get any false positives? We are arresting individuals who have broken no law. But they will. The fact that you prevented it from happening doesn't change the fact that it was going to happen. The system can't be wrong. You said something, Chief? No. You're in a lot of trouble, John. I have a warrant in my pocket that says murder. Don't run. You don't have to chase me. From 20th Century Fox. He set me up. He set me up! And DreamWorks Pictures. Who's the victim? I've never heard of them, but I'm supposed to kill them in less than 36 hours. He's gonna get killed. Tom Cruise. I need your help. Keep playing information. I need to know how to get at it. In a Steven Spielberg film. I have to know. I have to find out what happened in my life. You tell me, who was it? Set this up. I don't know. How about now? On June 21st. Everybody runs. Minority Report. Bueno, no sé si vieron esa película, muchachos. La verdad que me siento un poquito identificado con el tema de mi expectativa. A mí me gustaría que me avisaran, mi ADT me avisara mucho antes, o mi SOC-SIEM o mi servicio de ciberseguridad me avisaran antes de que vaya a ocurrir algo. ¿Ah?
creo que tenemos la tecnología, también tenemos los profesionales, pero a lo mejor falta otras cosas. No sé qué opinan ustedes antes de ir cerrando con la última lámina, Maricel, Oscar. Bueno, yo creo, Julio, que en ese sentido ha sido como bien categórico y la verdad que ha sido bien ilustrativo y de ahí recae pues, la importancia que nosotros vayamos entendiendo que como bien tú dices, pues, el CIEM no es solamente una plataforma, sino que es una plataforma que también se integra con personas y esas personas tienen que ir haciendo gestión. Sin gestión, no, la verdad que nunca vamos a crecer como empresa, sino que vamos siempre a estar estancados, y si miramos a esto como solamente como una plataforma, yo creo que vamos directamente a lo que tú dices, pues siempre va a ser la tierra prometida, pero nunca vamos a llegar a ella. Yo creo que vamos un poco por ahí, no sé si te interpreto. Sí. ¿Maricel? Sí, correctamente, el tema de la prevención. Yo creo que por ahí... es clave en estos temas y le toca como al hueso en el fondo. No esperar a que sucedan las cosas, sino que también al tema de prevención. Eso es muy importante. Sí, bueno, alguna más o menos como para tener el SOC-CIEM con inteligencia artificial, machine learning y deep learning prometido, ¿qué debemos hacer para obtenerlo? Yo aquí también destaqué de este estudio, de este pequeño brainstorming que hice días, profesionales capacitados, expertos en nuestro proveedor de SOC-CIEM, pero también tener una contraparte de profesionales capacitados. Se necesita tener profesionales capacitados. Nosotros estamos en, de hecho, según los índices y los estudios, un estudio de IT Talent que salió no hace mucho, estamos con un déficit cerca de un 45% de profesionales de ciberseguridad en Chile, en el mundo es más. Entonces, bueno, ¿Qué pasa? ¿Se está pagando poco? ¿La calidad de enseñanza no es buena? No lo sé. Eso puede ser debate para otra cosa, pero es uno de los puntos que se recabó. Bueno, Team Intelligence efectivo, que efectivamente nosotros tenemos... A ver, la inteligencia artificial es súper conceptual. Machine Learning creo que es el tema puntual de esto, que no... Las herramientas nos pueden ayudar. Tenemos bastantes herramientas, no quiero dar nombres, pero muchas de las herramientas más caras se entiende que muchas empresas en el mundo lo tienen. ¿Ah? Pero particularmente ellos tienen estos servicios en distintas partes del mundo y si le pasó algo en Rusia o en China o en Estados Unidos, claramente nosotros que somos el último país del mundo, por lógica nos debería llegar al último. ¿Ah? La idea es que eso se utilice. Esa es información, es Big Data también. Entonces, esto se conjuga. No es que son, ciencia o partes de inteligencia artificial que trabajan en INA. No, esto se conjugan todos. Big Data, Deep Learning, Machine Learning, IA se conjugan. Entonces, utilicémoslo. ¿Ya? Buen uso de la información proporcionada. Y esto voy a vivir una realidad bien personal. Muchas veces los informes son súper bonitos. Se entregan informes bastante bonitos, bastante buenos. ¿Pero qué se hacen con los informes? ¿Qué hacemos como clientes con esos informes? ¿Los leemos? ¿Hacemos algo? ¿O están bien ordenados en una carpeta del Checkpoint todos los meses? Y si alguien lo quiere leer, aparece. Ese es más o menos como la postura. Utilizar la información que nos entrega la tecnología y que nos entrega nuestros proveedores de seguridad. Utilizarla, no es necesario. Nos pueden alertar de varias cosas que nosotros tenemos, algunos gaps dentro de nuestra organización. Integración. Yo me quedé mucho con la idea de integrar todas las tecnologías y la arquitectura de la empresa o las organizaciones, y también por el lado del cliente como el proveedor. Tenemos una mirada 360. O sea, si nosotros pensamos que nuestro proveedor nos tiene que hacer todo, creo que estamos en el precipicio. Si pensamos que el proveedor nos va a decir todo lo que debemos hacer. No, nosotros somos los que tenemos el dolor en nuestras organizaciones. Nosotros sabemos cómo funciona. Entonces, va por ahí el tema. Que no solo el SOC-CIEM suene bonito, sino que sirva. Muchas veces, y por eso hice la referencia al Ferrari, para los compañeros y colegas que pueden estar presentes, saben que eso más o menos cuesta un servicio con la máquina, con tal categoría.
Si bien hay ahora el servicio en la nube, pero anda por ahí con ese valor. 150 mil dólares, 100 mil dólares, por ahí. Entonces, oye, ¿de verdad estamos sacándole el jugo al Ferrari o no? Esa es la pregunta. Y también el concepto, yo espero haberlo dejado un poco con el gustito de ir conociendo un poco más en detalle esta ciencia de la informática, conocer el real alcance, ¿ah? Conocer que a lo mejor en algún minuto vamos a llegar a las películas de Hollywood, tal vez, no sé si me gustaría, pero tal vez lleguemos a eso. Entonces, ir como conociendo un poco esto, que las tecnologías nos presentan algo y también el desafío de nosotros es aprender de lo que nos presentan. ¿Ya? Exacto. Creo, bueno, aquí les dejo un poquito los links con material donde saqué toda esta información. Hay mucho más. Aquí voy a dar el agradecimiento personal a esta información, además de otros agradecimientos que voy a dar, que me ayudó aquí Rudy, no sé si estará presente, pero me ayudó con bastante información. Y la fui estudiando estos días. Bueno, la verdad que muchas gracias y quiero dar unos agradecimientos personales al equipo de T-Level Sec, que son una, y por ahí también si me permiten, lo quiero presentar. Tenemos ahí un equipo y la verdad que estamos copiando las buenas prácticas de todas las comunidades. Como les dije, no tengo experiencia en muchas comunidades y he aprendido mucho de ustedes al respecto. Creo que el grupo también, seguimos su instrucción y todo. Bueno, también al apoyo de la Fundación Sostici, que ellos me ayudaron más o menos a hacer como este estudio. Y bueno, y claramente al equipo, a Partijaca, a Maricel, a Oscar también adentro y Mario y bueno, y todo, Luis también, que hemos conversado bastante. Entonces, muchas gracias y, bueno, le quiero pasar el dato como comunidad nueva y ustedes tienen más plataforma que nosotros. Ya quiero dejarle la presentación de nuestra comunidad. Están todos bienvenidos. Es una comunidad que ya lleva cerca de un mes y medio. Ya también hemos tenido el lujo de tener a Oscar ahí que no apoye cualquiera, Oscar, Maricel, Mario, los que quieran, pueden ir a hacer alguna charla ahí. No estamos tan organizados como ustedes, pero vamos a ir aprendiendo de lo bueno y ahí están nuestras redes sociales, nuestra página, nuestro Telegram. Así que... Precioso el logo, además. Muy, ¿ah? Muy... Precioso el logo, te digo. Muy, muy bueno. Se ve muy bien. Por ahí también creo que nuestro... Y de hecho, hecho por la comunidad latinoamericana. Particularmente se conformó esta comunidad a partir del COVID y se conformó con muchos hermanos latinoamericanos, particularmente él es una persona que hace estos diseños y creo que hasta hizo una charla de cómo hacer estos diseños. La verdad que ahí Fercho se mojó con el logo, ¿verdad? Bueno, y eso. Y Julio, además agradecerte porque la presentación estuvo muy didáctica, muy práctica, interactiva, que en el fondo sabemos de que los invitados también, para nosotros es un honor tenerlos acá. Así que yo felicito a la comunidad también del Level 06, en el fondo porque es un gran desafío. También cuenten con nosotros para poder ayudarlos en lo que necesiten. También cuenten con nosotros, somos como una comunidad que nos apoyamos entre todos, así que necesitamos que el tema de ciberseguridad también sea ya una cultura intrínseca en todas partes, digamos. Así que bienvenido y agradecido por tu presentación. Invito también, aprovecho de invitar a todos los asistentes, que tenemos una gran cantidad en este minuto, que nos están viendo vía redes sociales, que se está siendo transmitido este webinar, que aprovechen de generar las preguntas al panelista. Así que también le hago un llamado y también dejo ahora la palabra a Oscar, por si acaso quiere decir algunas palabras. Sí, no, mira, la verdad, una charla excelente, Julio, donde nuevamente has demostrado tu peso en oro, como bien se dice. Así que nada, pues, la verdad que agradecido de haber estado viéndote y escuchando cómo tú vas mirando este CIEM. Es decir, la verdad, vamos a ver qué es lo que también va diciendo nuestro público, que también acá te ha dado mucho agradecimiento.
Veamos si es que hay alguna pregunta. Yo la verdad que hartas cosas me quedan en el tintero, Julio. Y ahí, mientras tanto, la gente comienza a mandar sus consultas. Te quería preguntar, Julio, ¿tú cómo ves para adelante el Machine Learning? ¿Tú crees de que va a ser algo que en definitiva llegó para quedarse en lo que es la ciberseguridad, o es solamente es una venta que la vamos a ver un tiempo, una moda? ¿Qué piensas No, tú? no, yo la verdad lo que pienso es que ya está inserto en la tecnología, en toda la tecnología está inserto. A lo mejor la gran responsabilidad es que no la aprovechamos. Yo creo que gran parte nosotros tenemos, o sea, voy a darle el ejemplo, yo tengo mi e-robot ahí en mi pieza y muchas veces ni la aprovecho y te hace el trabajo bien, cumple, entonces, a ver. Yo creo que el machine learning lo tenemos que ocupar, la inteligencia artificial, todo eso está inserta en las tecnologías. Entonces, nuestra misión es aprender de las tecnologías, utilizarlas de buena forma y no solo con herramientas muy caras, no solo herramientas con precio de Ferrari, sino también hay otras herramientas que hacen algo parecido. Yo creo que, y se lo escuché a alguna persona en algún momento, para matar a una mosca no necesito un tanque, puede ser una chala, puede ser un matamosca, pero muchas veces lo que terminamos comprando es un tanque. O sea, hagamos una buena evaluación al respecto, sepamos lo que tiene y utilicemos todas estas tecnologías que no son nada de nuevas del 1955 de inteligencia artificial. Súper, de verdad que gracias por esa aclaratoria. Bien ahí, Julio, la verdad que por lo que veo son solamente agradecimientos. Y es que fuiste súper claro, la verdad que es difícil poderte hacer una pregunta cuando hay una presentación que es tan clara y tan concisa. Así que, bueno, yo creo que. Porque también participamos y no estaba Ah, ahí no, no. en Por su. Pero por supuesto, ¿qué la seríamos de si la verdad que ¿qué sería de Julio si no hubieras estado tú y yo, Maricel? nada, nada, no hubiera hecho Nada, nada. nada. Pero particularmente le agradezco la participación porque finalmente nosotros estamos insertos en este mundo y también es bueno saber la opinión. Exactamente, para mí me pareció también interesante, creo que los asistentes también. El hecho de que nosotros podamos también mencionar de manera quizás natural también nuestras aprensiones o lo que nosotros pensamos y que a lo mejor también estamos equivocados. Así que también hago un llamado para que aprovechen de hacer algunas preguntas. Si tienen alguna duda quizás de integración o de las plataformas, alguna consulta quizás general, los invito a generarla. Tenemos una gran convocatoria el día de hoy, así que se agradece a todos nuestros asistentes. Tenemos seguidores que nos responden, pero de manera automática cada vez que también mandamos nuestras preguntas. Así que vamos a ver si tenemos algo más, si nuestros asistentes pueden visualizar dentro de las redes si tenemos alguna pregunta. Si no, seguimos. Parece que acá hay una, parece que acá hay una pregunta, a ver si es que nos ayudan. Aquí dice, ¿la lees tú, por favor, Maricel? Yo la leo, vale. Dice Maddox Face, ¿en qué podría afectar la inteligencia artificial en la detección del zero day? A ver, particularmente no sé si la IA nos podría servir en eso. Ah, yo creo que Machine Learning y casi toda la herramienta, entendiendo que IA es muy conceptual, está enfocado a procesos unitarios, ah, porque como lo definía ahí, teníamos inteligencia artificial débil, inteligencia artificial fuerte. Ah, fuerte no hay un ejemplo claro de eso, sino Hollywood, pero la inteligencia artificial débil, ah, es como monoproceso o no tiene capacidad de entenderlo todo, porque finalmente está programada para hacer algo. El Machine Learning va aprendiendo. Ahí yo creo que sí podría apoyarnos un poco más. De hecho, hay aplicaciones efectivas que trabajan a ese nivel. Yo creo que el Machine Learning y el Deep Learning son la ciencia o parte de la rama de la inteligencia artificial que más nos pueden apoyar. Hay muchas herramientas bastante caras o herramientas más open source que trabajan en virtud a eso. Ellos nos podrían apoyar más con ataque de zero day y bueno, varias cosas más.
Yo creo que lo que tenemos que llegar, y es lo que más o menos yo le mostraba en esta película antigua de Minority Report, es hacer algo más predictivo. Perfecto. Tenemos otra pregunta también que hizo MacDoface y Mario Urriola. Mario, a ver si nos podrían poner la pregunta de Mario, encontré que es súper atingente. Vamos a ver entonces, Oscar. Dice Mario Urriola, dice, ¿qué recomendación podrías dar para una empresa de bajos recursos que, por ejemplo, no pueden acceder quizás a la tecnología o servicios de costos muy elevados? O sea, particularmente, la yo creo que las tecnologías open source para empresas de bajos recursos existen, pero creo que la particularmente, y me voy a quedar con un concepto que me lo repitieron mucho, es armar el proceso, armar tanto tecnologías, pueden ser open source, pueden ser herramientas gratis, a lo mejor un poco más limitadas, pero nos pueden ayudar en el proceso, nos pueden ayudar en esta protección. La tecnología y también la capacidad del equipo, la capacidad de las personas. Yo creo que un conjunto cuando nosotros queremos tomar una decisión. O sea, si tú me recomiendas alguna herramienta gratis, hay varias. ¿La podríamos aplicar en una empresa mediana o chica? Sí, la podríamos aplicar. Pero creo que hay que acompañarlo del proceso y de las personas. Creo que hay algo más completo, independiente del tamaño de la organización. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, no, súper, súper descriptivo. Hay otra pregunta, Maricel, si nos pudieras, por favor. Tenemos también, Oscar, a Marco Azúa. Dice, ¿qué opinas sobre los sistemas de predicción? ¿Cómo es el que estaba trabajando Google, que es para predecir sismos y terremotos? Bueno, particularmente, temas de predicción como eso, a mí me gustaría como mencionar los temas predictivos a nivel de tiempo que tienen, sobre todo en Estados Unidos, que tienen máquinas que trabajan a un nivel tan exacto que si dice que llueve en algún momento, llueve en ese momento. Entonces, finalmente, esas mismas tecnologías, que son tecnologías, no sé, de comportamiento, análisis de patrones, información, porque finalmente esto se alimenta de información. Si nosotros no tuviéramos información de ningún tipo, no podríamos hacer estas predicciones. Claramente con informes del tiempo, con esto, con lo otro, es como que, no sé, que tuviéramos muchas mamás que dicen, hoy está nublado hoy día, o sea, está medio caliente hoy día la noche va a llover. O sea, es más o menos, se administra la información. Yo sé que estas tecnologías a Latinoamérica no han llegado tanto, pero en Estados Unidos, y sobre todo en Estados Unidos, yo la he visto que los modelos predictivos, como también lo que se quería hacer en Japón de los terremotos, es bastante bueno, y se ocupan estas herramientas. Pero creo que lo fundamental es ocupar el conjunto de estas ciencias. Big Data, Deep Learning, Machine Learning, bueno, y Inteligencia Artificial. Tenemos una última pregunta, creo, Maricel, de J, aquí hay que ver si es que nos ayuda nuestro, ahí, el backup full inteligencia artificial que se mueve detrás de Marty Hack. Sí, tenemos, agradecemos también a nuestro asistente que nos ayudan ahí detrás de todo esto, así que también un gran saludo también para ellos. Tenemos a JX-X, que en el fondo es como la carita, ¿se promueve el desarrollo e investigación de esta tecnología en Chile o aún está pendiente integrarlo? Buenas tardes. Sí, y yo después quiero responder una del chat que vi ahí, que creo que si me apoyan con una cuarta pregunta después. Perfecto. Sí, si se promueve el desarrollo, sí, pero está muy un poco bajo perfil. Efectivamente, tengo conocido en la Universidad de Chile, donde hacen estos laboratorios de inteligencia artificial, donde efectivamente está gente trabajando de lleno en eso para algunos procesos de salud, para algunos procesos tecnológicos, pero creo que la inversión en Chile y, bueno, en Latinoamérica no es mucha en esto, claramente en el tema de la ciencia, y no sé si ahora va a ser prioridad, pero no es prioridad alguna de... Universidades, sobre todo, hacen estas investigaciones, y lo digo con antecedentes, hacen investigaciones porque tienen aporte extranjero.
particularmente lo hace. Pero en Chile el gobierno o en rigor, si hay cultura de hacer estas investigaciones, no. Mira, quiero responder una pregunta que a mí me pareció bastante buena, de Sebastián Vargas, no sé si la pueden publicar. Ahí estamos, en pantalla ya aparece, Julio. Dice, ¿qué opina de la exclusividad que se prometen en los SOC y luego un equipo exclusivo atiende a 10 clientes? Bueno, de eso más o menos lo que hablaba. Claramente es un tema que efectivamente por contrato te venden y que te van a atender. Y la misma persona que me llamó a las 3 de la mañana, si hay otro incidente, ese mismo va a llamar al otro cliente. O sea, exclusividad no hay. Claramente exclusividad no hay un equipo dedicado como lo venden. Por eso, de alguna manera, el título de esta presentación era el SOC 100 prometido. Porque efectivamente muchas veces a nosotros los proveedores, y ahí me van a matar todos los proveedores, pero como les gusta vender y todo eso, muchas veces, o sea, díganos la verdad, nosotros atendemos tantos clientes y nosotros tenemos, para eso son los acuerdos SLA, para eso son esas cosas, entonces, pero muchas veces te venden exclusividad. Tú eres mi principal cliente, pero vaya al banco El Leo con el mismo proveedor, eres mi principal cliente. La verdad que eso, no sé si responde esa pregunta. Totalmente, claro que sí. Oscar. Maricel, mira, sabes que si te parece, comenzamos con la ronda de preguntas que Julio dejó preparada para nuestros asistentes, no obstante que dejemos a la gente invitada a la comunidad para que le pueda seguir haciendo todas las otras dudas que vayan surgiendo a Julio en su comunidad. No sé si los quieres volver a invitar, Julio, ahí para que tú puedas responderle alguna pregunta que quede en el tintero. Sí, por supuesto, están todos invitados a participar en la comunidad. Ahí, bueno, no soy el único que puede responder, pero ahí tenemos varios que responden, ahí están varios de todas las comunidades. Y la idea de esta presentación era entablar un foro de discusión. Por eso también me gustó su participación y nuevamente le agradezco eso. Muchas gracias, Julio. Ahora vamos a ir a mencionar algunos colaboradores, ¿cierto, Oscar? Que nos han apoyado en todo este ciclo de webinars. No, por supuesto, tenemos que partir con nuestro gran partner ahí, fuerte desde el principio, Wolf Mentor, que nos ha acompañado siempre. Y tiremos entonces la pregunta, Wolf Mentor. Vamos con la pregunta número 1, que dice así. Ah, ya me la sé. Ya, tenemos a nuestros asistentes, perdón, tenemos a nuestro invitado, ¿cierto?, que está participando ahora, y les tiro la pregunta, que como bien sabemos, viene con un premio de este nuestro colaborador, Wolf Mentor. Así que va la pregunta, ¿qué es un CERT? Vamos a ver si nos pueden responder. Creo que va a ser rápida la respuesta, yo confío plenamente en nuestros seguidores. Sí, de todas maneras, yo creo que va a ser una pregunta que va a ser rápidamente respondida. Yo creo que ya tienen que estar ahí tecleando nuestros seguidores. Y vamos a esperar de que la inteligencia artificial de nuestros queridos amigos Oscar y Mario logren dar con el ganador. Vamos a ver, tenemos alguna respuesta. ¿Qué te parece? Léele, por favor, la respuesta de Mitchell. ¿La tienes? Tenemos una. Oye, Julio, ¿qué opinas? Me suena Michael Apuramafo, creo que lo he leído también, y es nuestro seguidor también bien participativo, así que gracias, Michelle. El término CERT proviene de la sigla de Computer Emergency Response Team. ¿Qué tal esa respuesta, Julio? ¿Estamos ok? ¿Estaríamos bien? Sí, estamos bien. ¿Manito arriba o manito abajo? Bien. No, manito arriba. La verdad que... No soy un profe malo, si les quiero preguntas fáciles, pero la idea es que vayamos aprendiendo todo. Entonces, Michel, diría yo, ¿no? Sí. Entonces, Michel, te dejamos invitado, por favor, que nos mandes un mail a ¿cómo se llama? conversemos@partija.cl para que nos entregues tus datos y poder enviarte el premio lo antes posible.
Felicitaciones, Michelle Apumarafo. Muchas gracias por tu participación sí. y por seguirnos. Por supuesto. Así que ahí está nuestro ganador, Michelle. Y vamos a nuestro siguiente colaborador también desde el principio. Y tenemos a nuestros amigos de Backtrack Academy. Backtrack Academy es una academia destinada a lo que es el aprendizaje, la ciberseguridad, con cursos como de ética hacking y otros que ustedes pueden ir encontrando dentro de su página web, dentro también de su Twitter y Instagram, que es @BackTrackAcademy y Backtrack Academy correspondientemente. Así que dicho esto, estimada, ¿cuál es la pregunta número 2? La pregunta es, ¿qué es un árbol de decisión? Esperamos entonces que nos contesten en este minuto nuestros seguidores y que están aquí aprendiendo. Recuerden que este tiene la finalidad de poder compartir con panelistas de gran nivel, así que aprovechemos acá de participar también. Hoy podría responderla yo o no se vería muy feo, ¿no? No. Sí. Vamos a verla acá. Sí. Veamos. Oye, también quiero decir que nuestro colaborador Backtrack Academy tiene aproximadamente más de 50 cursos y además más de 4 especialidades y una comunidad de pentester con quienes pueden compartir también su conocimiento y estar también a la vanguardia. Así que muy importante este premio que viene con esta pregunta, digamos. Bueno, tenemos una respuesta, Maricel. ¿Le podrías leer a Julio la respuesta de David? David dice, modelo de predicción. ¿Estaría correcto, Julio? El árbol sí. de... Sí, estaría correcto. ¿Estaría sí, correcto? Un breve resumen, sí, estaría correcto. Perfecto, bravo. Tenemos otro ganador, David. Entonces, muy bien. Bueno, entonces tenemos nuestro nuevo ganador, la pregunta número 2. Importante ahí es saber el árbol de decisión, ahí de tener un modelo predictivo. Así que bien ahí, David, también te invitamos a conversemos@partica.cl para que nos haga llegar tus datos. Y no te olvides, si no se olviden tampoco, de seguir a Backtrack Academy. Y vamos a la tercera pregunta. A ver si nos ayudan Oscar, Mario, por favor. Vamos ahí, opciones de gamer listos para jugar. Vamos con Alto Nivel. Alto Nivel lo vamos a encontrar en @altonivel.cl y altonivel.cl también en Instagram y Facebook. Y la pregunta, ¿cómo dice Maricel? Dice, ¿es necesario el Big Data para todo el proceso de inteligencia artificial, de Machine Learning o Deep Learning? Les dejo ahí la pregunta para que contesten rápidamente, primero. Yo creo que tú sabes la respuesta, Maricel. Sí, yo aprendí harto el día de hoy, aprendí muchísimo. Sí. Ahora, Backtrack Academy, si es que pasamos a la siguiente lámina de nuestro... ¿A qué auspicio aparece esta pregunta o no? Sí, mira, no nos olvidemos que Backtrack Academy tiene también varios productos ¿no? que nos podemos ir comprando a través y nos envían a todos lados, y esto es súper bueno, que nos envíen ir comprando a la comunidad de nuestra casa y que nos envíen las cosas, así que un aplauso a Backtrack Academy con eso. ¿Qué opinas tú? Sí, ahí te corrijo porque es Alto Nivel, ¿ya? Perdón, Alto Nivel, perdón. La respuesta en una palabra, un sí o no. Perfecto. Dice inmediatamente, Madoff Face, ¿también participó recién o no? Sí. ¿Pero cómo puede ganar 2 premios? No. Él participó, pero haciendo preguntas. No. Ya. Muy bien. Ya. Muchas gracias, Madoff Face. Dice, no es necesario. No, como lo expliqué claramente, con la información mejoramos todos los procesos de inteligencia artificial, Big Data y todo eso. Entonces, inteligencia artificial, Machine Learning y Deep Learning, con la información
ellos van aprendiendo, entonces la respuesta está incorrecta. Incorrecta. Incorrecta, pero creo que Marco Azúa o alguien por ahí respondió algo, si es que nos ayudan ahí, Oscar, Mario. Ay, ya tenemos a Marco Azúa, pues dijo, sí, listo, se acabó, me lo gané. Cerramos el negocio entonces. De hecho, Marco explica un poco más arriba que con la información utilizamos de mejor manera toda esta tecnología o ramas. Sí, claro, dice que Big Data mejora mucho más el poder de entregar una información. Correcto. Sí. Se lo ganó. De todas maneras, se ganó el premio Alto Nivel. No se olviden de seguir a Alto Nivel, altonivel.cl y altonivel.cl en Facebook también. Así que, bueno, y se nos olvidó una comunidad que tenemos que saludar, un partner también que se nos unió en el camino, a Jacada. A ver si tú nos puedes decir algo de Jacada, por favor, Maricel. Por supuesto, vamos a la siguiente slide donde nosotros presentamos a nuestra comunidad también de mujeres, qué mejor, mujeres en cybersecurity, la comunidad de mujeres en realidad que se mueve con la ciberseguridad, es un grupo altamente calificado, multidisciplinario, de diferentes niveles, se busca en el fondo un lugar de encuentro, de seguro, de conversación, de reflexión, también de crecimiento personal, que se ve mucho también, hay mucha sororidad también en esta comunidad, también contribuyen en el conocimiento, en la orientación de temas de ciberseguridad para motivar y empoderar a las mujeres en el área, participan incluso de muchas charlas a nivel nacional, latinoamericano, internacional, así que un aplauso y una felicitación también a esta gran comunidad que está creciendo, pero de una cantidad tremenda, así que felicitaciones. No, de todas maneras, felicitaciones a todas las mujeres que se dedican a la ciberseguridad de una u otra forma, y la verdad que hay que sacar el estigma, que la ciberseguridad no es para unos, la ciberseguridad es para todos y todas, así que la idea siempre de Party Hack ha sido integrar y hacer buscar que las mujeres también tengan su espacio, puedan mostrar sus habilidades, que las tienen y tienen bastante, la verdad. Yes, excelente. Vamos entonces ya al cierre ya de esta jornada. Agradecida, Julio, por tu participación. Un honor tenerte con nosotros. Muchas buenas vibras para tu comunidad, que sigan creciendo. Cuenten con nosotros para lo que tengamos. Y a mi partner el día de hoy, que es Oscar Orellana, gracias por tenerte contigo en esta oportunidad también. Tuvimos un webinar realmente entretenido, interactivo, así que muchas gracias a ambos. Oye, sí, muchas gracias, Julito, la verdad que un máster ahí en todo su expresión, y la verdad que quiero aprovechar este, les voy a quitar un pequeño segundo y darle un cálido abrazo a Luis, ahí tuvo alguna situación, y la verdad que darle toda la fuerza, y aquí desde este webinar darle todo el power para que todo le salga espectacular. Un gran abrazo, Luis, que se puede. Exacto. Gracias a todos nuestros asistentes. Cerramos el webinar del día de hoy. Agradecemos a todos los participantes, a nuestros asistentes de todas las redes sociales. Estuvo increíble la jornada y muchos participantes. Así que muchas gracias a todos. Una vez más, nos vemos en el próximo capítulo, ¿cierto? En el próximo webinar semanal de nuestra comunidad. Party Hack. Party Hack. Nos vemos. Chao, chao.